En este canal hicimos un vídeo explicando las tres formas de paralizar el Consejo de la Policía mediante un conflicto colectivo. Viendo las diversas mentiras que hay en redes sociales y grupos de Jupol, me parece muy oportuno hacer un pequeño recordatorio recortando lo mejor del vídeo que ya tenemos en el canal y añadiéndolo a la entrevista que tuvimos con Natán Espinosa, en la cual además también apareció un vocal del Consejo de la Policía y vimos la manipulación existente. Os dejo con ello. Punto número 1. Intentar que no se consiga el quórum 5-5. ¿Y cómo se hace eso? Negociando con el resto de los sindicatos. Mirad esto. Volvemos al BOE. Esto es la orden 22 de julio del 87, bueno, el reglamento de cómo funciona el Consejo de la Policía. Vamos bajando y vamos a leer dos cosas muy importantes. Fijaros en el artículo 35.2. Dice, si no existiera el quórum prevenido en el apartado anterior, es decir, que la mayoría absoluta de los consejos que integren y además de forma paritaria, ya se sabe. Para que se entienda, trabajadores de la Policía Nacional, o sea, vocales del Consejo, votados por la policía, o sea, los policías, y la administración, para que todo el mundo lo entienda, de forma paritaria. Si no existe porque no han venido, entonces ocurre lo siguiente. En el apartado previa comunicación personal y telegráfica a los consejeros del pleno, se podrá constituir una segunda convocatoria una vez que transcurran como mínimo 24 horas desde la señalada para la primera, siendo entonces suficientes para la asistencia 5 representantes de la administración y 5 representantes de funcionarios. Bien. Jupol tiene 8, y aquí lo vais a ver, mirad. Escala básica, 10 representantes, 6 vocales son del Sindicato Justicia Policial. Jupol tiene 6 aquí, 6 que no van. 14 tiene el consejo, aquí lo pone, mirad. 14, el número de consejeros de la representación son 14. Aquí 6, ahora, este es Chema, ¿vale? Del Sindicato Jupol también, un representante en subinspección, que le es subinspector. Chema, 7. Y el octavo está aquí, 8. Vale, necesitan que no lleguen a 5 para que no haya quórum. Por lo tanto, tienen que comerle la olla a alguien que tenga 2 o simplemente comerle la olla a 2 vocales. Es decir, ahora ya haced cábalas como queráis. Pueden comerle la olla al del UFP, pueden negociar con el del CEP, pueden negociar con los 2 del SPP, pueden negociar con los 2 del SUB. Da igual. La cuestión es que entre ellos se pongan de acuerdo para que al final no haya quórum. Y ahora viene la pregunta mágica. Aquí es cuando ya te vienen los jupoleros estos magníficos y te dicen, ¡pero la administración tira para adelante! Sí, pero no. Porque ahora vamos a ver el artículo 2 del Consejo de la Policía. Mirad esto. Artículo 2 del Consejo de la Policía. Atentos todos. Son funciones del Consejo de la Policía, la mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos. ¡Ja, ja! Aquí lo tenéis, ¿eh? Fijaros, conflicto colectivo. La participación en el establecimiento de condiciones de prestación de servicio de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, que esto, si tú no vas a las reuniones, de esto no se habla. Esto entonces, si no vas a las reuniones y la administración, como te están vendiendo ellos, quiere tirar para adelante, significa que va a tirar para adelante sin tener en cuenta a la patronal, es decir, sin tener en cuenta a los trabajadores de la policía. ¿Vosotros creéis que van a sacar órdenes generales, disposiciones y demás y toda la leche sin escuchar a los sindicatos? Ni de coña, no ha pasado eso nunca en la historia. Pero es que voy a más, ahora viene ya la aclaración total, mirad. Emisión de informes de los expedientes, fíjate, paralizaría los expedientes. A mí me viene para el pelo con estas cosas. Y mirad esto, que esto es la clave. El informe previo de las disposiciones de carácter general que se pretendan dictar sobre las materias a que se refieren los apartados anteriores. Es decir, que mandarían un informe previo y lógicamente sin tener en cuenta a los vocales elegidos a voto de la Policía Nacional. Me explico, me explico. Es que la administración tira para adelante, lo único que estamos haciendo ahí es una pantomima. Falso. Porque, por ejemplo, cosas relativas a órdenes generales, a riesgos laborales, a condiciones laborales, por cojones tienen que estar allí los vocales del Consejo de la Policía. Por cojones. No hay nada en la historia que diga que eso se hace solamente con la administración. Y es más, es que si eso ocurre, se puede llevar a tribunales. ¡Es que no ha pasado nunca! ¡Es que no ha pasado nunca! Y si esto se hace con conflictos colectivos, esto de aquí se paralizaría. No pueden hacer los informes previos. Imaginad el colapso. Y voy a más, las demás que le atribuyan, las leyes, el Real Decreto tal, que el Real Decreto este que estamos hablando se trata de... aquí lo tenéis, el tema de la celebración de las elecciones del representante, de los representantes del Cuerpo Nacional de Policía y el Consejo de Policía, y otras disposiciones generales. Bien, volvemos al tema. Ellos te van a decir todo el rato, ya, ya, pero es que no es vinculante, Jandro, ellos pueden seguir para adelante como les dé la puta gana. Digo, ya, pero es preceptivo.
por cojones tienen que estar allí. Si no, tú lo puedes llevar a tribunales y lo puedes denunciar. Eso no se puede hacer. No ha existido nunca, insisto, los informes del Consejo de la Policía. Sin estar los vocales del Consejo, no se pueden hacer, sobre todo cuando hablan del tema de las condiciones laborales. Tenedlo en cuenta, es imposible. Y te están vendiendo humo ahora mismo los de Jupol. Se puede paralizar si no vais a las reuniones. Pero estáis yendo a todas. Punto número 2. El conflicto colectivo. De forma permanente hasta la equiparación salarial. Como os habéis fijado, Jupol únicamente presentó el 29 de agosto un conflicto colectivo por escrito, dio plantón al ministro en la siguiente reunión, que fue el 11 de octubre, y el resto de los sindicatos, aplicando la medida del tercer tramo de la falsa equiparación, levantaron el conflicto colectivo y se acabó la historia. No habéis vuelto a escuchar más de ese conflicto colectivo. Os van a decir que está presentado. Sí, 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 se presentó. Pero es que eso tiene que ser constante. Hay que hacer un conflicto colectivo tras otro. ¿Por qué razón? Porque los conflictos colectivos solamente se habla de lo que tú presentes. Si tú presentas un conflicto colectivo por la equiparación, solamente se hace una reunión para hablar de la equiparación. Y el resto de los informes policiales y condiciones laborales no se van a tramitar. Significa que atascas la administración. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que efectivamente la administración va a tirar para adelante. En lo que ellos puedan tirar para adelante. Pero en el tema laboral no. De aquí a 6 meses, vale. De aquí a 1 año, la cosa se complica. Y de aquí a 2 años, ¿os imagináis el colapso? Gente que no puede ascender, órdenes generales, disposiciones, temas de riesgos laborales, comisarías que se caigan a trozos, etcétera, etcétera. Claro que sobre materiales y tasers y chalecos antibalas van a tirar. Pero el tema de laborales, ¿eh? ¿Y temas de condiciones de servicio? ¿De eso van a hablar? No pueden. Necesitan a los vocales. ¿Entendéis que la constante de un conflicto colectivo permanente hasta la equiparación es el colapso? Y eso sí que está en manos de Jupol y no necesita negociar a nadie. Sería una medida de presión bestial para conseguir la equiparación. ¿Entendéis ahora eso? Pues ahora que nos vendan la moto, si no hacen el conflicto colectivo, no están presionando. Os están vendiendo la moto y llevan 1 año y medio liberándose y disfrutando del sindicato, riéndose de nosotros en nuestra puta cara. Eso es lo que está pasando. Y el punto número 3. Y esta la más difícil. Yo con esta no cuento, pero yo os lo voy a poner aquí. Que todos los vocales, a la vez, incluidos los suplentes, dimitiesen a la vez. Y eso lo hemos vivido de cara a abril del 2019, cuando se formó Jupol. ¿Por qué se formó utilizando el sindicato UNIPE? ¿Os acordáis que utilizamos los estatutos de UNIPE? Porque teníamos miedo precisamente a eso. Si UNIPE no hubiese estado, tendríamos que haber formado el sindicato de cero. ¿Qué ocurre al haber estado UNIPE? Pues que ya hubiésemos tirado con UNIPE para las elecciones al Consejo de la Policía. Como ellos vieron que íbamos a tirar de UNIPE, pues entonces dijeron, bueno, pues acabamos la legislatura y ya vendrán las elecciones para junio, el 19 de junio del 2019. Como así vimos, el vota Jupol famoso. Pero si llegamos nosotros a hacer el sindicato de cero, tiene que pasar eso por el Ministerio de Interior, tienen que valorar todos los estatutos, que esté todo bien, te lo devuelven otra vez para que corrijas 4 cosas, vuelven. Y si todos, que ahí viene el asunto, si todos los vocales dimiten a la vez, si hubiesen hecho unas elecciones al Consejo de la Policía y no le hubiese dado tiempo a Jupol a meterse dentro como ha hecho con 8 vocales. Ese fue el motivo por el que se hizo esa coalición con UNIPE y ese fue el motivo de que ellos tampoco dimitieron en bloque. Pero eso se puede hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Si ellos ahora, de forma constante, como medida de presión, negocian con todos los sindicatos y dicen que dimitan en bloque, todos juntos, todos a la vez, todos, vocales y todo, implica que colapsan nuevamente también el Consejo de la Policía. Por lo tanto, no tienes informes, por lo tanto, no tienes tema de riesgos laborales, etcétera, 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 de todo lo que hemos hablado antes, ¿vale? Todo eso se vuelve a colapsar. Que, oye, que está de puta madre que os partáis la cara por la gente. Que está de puta madre que denuncies al director general de la policía, al ministro Marlaska, y ya que hagas mucho trabajo, estés partiendo la cara. Pero no vinimos a eso, no me vendas canicas cuando lo que yo quiero es mi pelota, ¿entendéis? Las canicas y las peonzas, pa' ti, a mí dame la pelota que es la equiparación. Y si no vales, se deshace, porque lo único que necesitamos es una cobertura jurídica. Y eso está en Suárez Valdés, en AXA, en MAFRE, en lo que sea.
Bueno, quiero decirte una cosa. Acaba de entrar un mensaje. Lo que no sé si es, porque es que, claro, cuando yo he visto Juan Manuel Ulrich, pues entiendo que será el vocal al consejo Ulrich, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Se llama Juan Manuel, ¿eh? ¿Verdad? Creo que sí, pero bueno, todo el mundo le conocía por Ulrich. Claro, Así por eso es que el tema. Juan Entonces, Manuel. cuando yo he visto a Juan Manuel Ulrich, digo, a ver si va a ser el vocal al consejo. Si es el vocal al consejo por parte entonces de Jupol y acaba de preguntar. Natán, si entra el expediente de un compañero que se tiene que jubilar o pasar a segunda actividad, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos al consejo? ¿Y los expedientes de los sancionados? Atención, ¿eh? Los expedientes disciplinarios, como sabe el señor Ulrich, número 2 al Consejo de la Policía, necesitan un informe preceptivo para que esos expedientes se lleven adelante. Entonces, si esos expedientes no hay ningún informe preceptivo, pues evidentemente no hay expediente que se lleve a término. Estamos hablando de plantear un conflicto colectivo para que se paralice el Consejo de la Policía. Si logramos paralizar ese Consejo de la Policía, pues evidentemente ese expediente no va adelante. Entonces, el problema no es el expediente del compañero que se jubila, el problema es que van a todo. Van a lo de los chalecos antibalas, van a lo de la pistola taser, van a lo de los guantes anticorte, van, no sé, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a todo? ¿No vamos a nada? ¿A qué hemos venido aquí, Ulrich? ¿Qué pasa? ¿Que cuando tú firmaste para entrar al Consejo de la Policía no te leíste el programa electoral que hablaba del conflicto colectivo de forma permanente? Bueno, vamos a ver. Lo que estamos planteando es un conflicto de forma permanente, ¿de acuerdo? Ellos Vale. tienen más de cinco vocales al Consejo de la Policía, con lo cual cada 2 meses se puede plantear un conflicto colectivo. Con un conflicto colectivo, en la reunión ordinaria que tienen que hacer el Consejo de la Policía cada 2 meses se paraliza porque se ha de tratar el conflicto colectivo. Se trata el conflicto colectivo, evidentemente, ¿lo puede levantar? Claro que lo puede levantar. Entonces, esa reunión ordinaria que se tenía que haber hecho los 2 meses, tiene que haber otra reunión que se va a posponer al día que crean conveniente. A la siguiente reunión tiene que haber un quórum de mayoría absoluta de vocales al Consejo. Como Jupol no va a asistir, tiene que haber una tercera reunión, que tiene que haber cinco vocales, que ya sí asistirían. Tú Exactamente. de esa manera lo que estás haciendo es retardar lo que se trata en el Consejo de la Policía entre 3 y 4 reuniones cada 2 meses, con lo cual estás haciendo un perjuicio, evidentemente, y una molestia a la Administración. Hay que hacerle ver, evidentemente, al resto de sindicatos que hay que plantear un conflicto colectivo de forma conjunta. ¿Para qué? Para que no haya en esa segunda convocatoria los cinco vocales al Consejo, para que no haya en el Consejo la Policía. Evidentemente, nadie tiene la varita mágica para conseguir la equiparación salarial. Pero si tú planteas un conflicto colectivo de forma permanente, en el que a la Administración le estás haciendo retardar entre 3 y 4 reuniones cada 2 meses, y al resto de sindicatos le explicas que tiene que haber un conflicto colectivo para que no haya reuniones y para que se paralice el Consejo de la Policía, pues evidentemente, como he dicho antes, con un conflicto no hay nada. No le, Pero el no, no, ladrillo pilón, sí. sí. No le entra a la cabeza, macho. Sigue, fíjate en un vocal del Consejo de la Policía de Jupol, macho, que siga diciendo que no se paraliza el Consejo por no asistir Jupol, que sigue funcionando. Ulri, mira, yo ya no sé cómo decírtelo, tío. Ya esto, mírate mi vídeo, que te vas a informar bien, ¿vale? Las tres formas de paralizar el Consejo de la Policía. Y aunque siga funcionando, hay cosas que se paralizan, como parte de los Hombre, expedientes, como ciertas cosas preceptivas que son y demás, como los ascensos. Es decir, creas una parálisis de parte de la administración, de tal forma que realmente sí que estás jodiendo, ¿vale? Para que un poquito ya te hablo claramente, ¿no? Entonces, Ulrich, de verdad, que no te engañen más, ¿vale? Estas no, no. palabras son de Chema, no son tuyas. Te lo digo así. Sí. Andro, quería hacer una puntualización. Tiene que entender, Urri, que cuando tú dejas de asistir a la reunión del Consejo de la Policía y los únicos que asisten son los 5 o 6 vocales del resto de sindicatos, los compañeros están viendo que están boicoteando ese conflicto por la equiparación salarial. Tú estás forzando al resto de sindicatos a que dejen de asistir contigo. ¿Por qué? Porque los compañeros están viendo que tú negocias con el resto de sindicatos para ese conflicto colectivo, que tú estás intentando paralizar el Consejo de la Policía y que los otros sindicatos van a su rollo asistiendo a las reuniones. Con lo cual, al igual el resto de policías, se deja de afiliar a los sindicatos que asisten a las reuniones del Consejo. Al igual presionas a los otros sindicatos a que secunden contigo el conflicto colectivo. Porque a nadie se le escapa que si estás un año sin asistir por una equiparación salarial, por una jubilación digna, por una segunda actividad,
y el resto de sindicatos lo único que hace es asistir al Consejo de Policía sabiendo y diciendo que el acuerdo firmado con la equiparación salarial no es la equiparación salarial, pues ¿qué pensará el resto de sindicatos? Tú estás forzando y estás presionando tanto a la administración como a los otros sindicatos. Pero si tú lo único que haces es asistir a todas las reuniones porque quieres ser partícipe de lo que allí se habla para vender tus temas sindicales a tus afiliados, pues evidentemente nadie te va a hacer caso. ¿Qué le está pasando a tu pobre en el Consejo de la Policía? Que nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque ellos siguen dentro del sistema, asisten a todas las reuniones y aquí no ha pasado nada. Pide lo que quieras. Ves pidiendo. Si tú asistes a todas las reuniones, ves pidiendo lo que quieras. Yo entiendo que los otros sindicatos sí se pueden ver presionados. Si el sindicato mayoritario con 8 vocales deja de asistir a las reuniones y cada 2 meses plantea un conflicto colectivo por la equiparación. Pero hay que hablar con el resto de sindicatos y hablar con los policías. Al resto de sindicatos decirle, oiga, señores, vamos a plantear un conflicto de forma conjunta. Que no queréis, se le explica a los compañeros. Compañeros, hemos hablado con el resto de sindicatos y no quieren. Nosotros vamos a lo nuestro, que es plantear un conflicto cada 2 meses y no asistir a ninguna reunión.